obsession, the burning desire, the undeniable passion, the love for someone or something. Eres Charles Barkley. Mm-hmm. Oh, por Dios. Chicas, vengan acá, rápido, rápido. Miren, es Charles Barkley. Oigan, ¿jugamos? Oye, oye. That sounds so sweet. Yeah. No eres Barkley. Solamente un imitador de segunda. Qué asco. Vete. Eres un impostor. Vete. No vuelvas. Vete. Pasante. Haremos otras pruebas, caballeros, electrolitos, niveles de glucosa, examen de sangre, examen de orina, etc. Les programaremos una prueba de resistencia y otra de esfuerzo que incluye cita con el psiquiatra y después... Y luego una niña... de unos 60 me bloqueó el tiro. ¿Cuándo empezó a tener esta pesadilla? No fue un sueño, fue algo que pasó. Maybe that's why he can't sleep at night. Y subió por mi espalda. ¡Hasta mi cerebro! Hay otras áreas, además del básquetbol, que haya descubierto. Yeah. ¿Que no puede hacer? Yeah, yeah. ¡No! Quería saberlo. An obsession. A burning desire. Me hicieron diferentes estudios. Rayos X, rayos láser. Te prometo que no diré groserías. No haré faltas técnicas. No declararé al contrario. Puedo hacer otras cosas. Puedo regresar a trabajar en el campo. ¿En serio? O tal vez regrese a la selva como misionero otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que quiero desobedecer a mi madre? Yo no lo dije. Tú sí, Moxie. Pero quiero mucho a mi madre. Estos aún no saben lo que tenemos. Tal vez no tengamos nada malo. Es cierto, hermano. Tal vez esté todo aquí. No es nada. Es una enfermedad psicosomática. O tal vez Marte se alineó con otro planeta. No saldré con Madonna, lo juro. ¿Qué haces? Estoy reparando el campo. Ah. ¡Está reparando el campo!